Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Terogoy. Voy a bajar esto un poco que está como que alto. Yo soy Rodrigo Terogoyco y estamos en vivo en el estudio Guiguito Tero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Son las 6 y 4 de la tarde y Carmen Enita Acevedo Betancourt y Brenda Reyes Tomasini acabaron su programa. Ahora mismito le acaban de poner su programa ahí de estrategia de comunicación, comunicación estratégica, analizando desde ese punto de vista la marcha en contra de Duma, la metida de pata, podemos decirle, de que entregaron un cargamento de droga, parece que donde no hay Virgen Santa. Todo eso y de la manera que el gobierno maneja la comunicación hacia el pueblo está en ese programa que semanalmente Brenda Reyes Tomasini y Carmen Enid Acevedo Betancourt le traen a todos ustedes. Amigos y amigas de Bonita Radio, recuerden siempre que nosotros estamos en todas nuestras plataformas, incluyendo nuestra página de internet bonitaradio.net, que ahí pueden acceder todo nuestro contenido. Pueden hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito, que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil buscándonos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. También pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio. Y nuestras plataformas digitales, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que ahí nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar. Y nuestro canal de YouTube, que siempre está disponible para todos ustedes. Vayan y suscríbanse, porque todo este contenido visual usted lo puede ver en YouTube. Tan pronto nosotros acabamos aquí en vivo en Facebook, ¡pam!, lo ponemos ahí en YouTube. Así que vaya, suscríbase. Acuérdense, auspiciar a nuestros auspiciadores. Este programa es traído a ustedes por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig, con su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento. También la cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café, aquí siempre con nosotros en Bonita Radio. Ya mismo volvemos con el video de introducción y un video de clausura. Nuestra directora técnica Verónica Vegabón está trabajando arduamente en preparar esos videos, no solamente para este programa, para todos. Así es que ya mismito regresamos con ese video introductorio y ahora venimos con uno de clausura para el programa. Así es que gracias a todos ustedes. Moisés Montalvo anda por ahí. Hoy vamos a hablar temas obligados. Voleibol superior femenino, las Pinkins de Corozal pasaron a la serie final y ya mismito voy a llamar en el aire a Glorimar Ortega porque tenemos análisis con ella. Vamos a hablar de eso y un poquito más. También vamos a hablar del Mundial de Atletismo que se está llevando en Oregon. Ayer hubo dos boricuas que estuvieron allí participando. Vamos a dar toda la explicación de cómo acabaron ellas en ese en el Mundial allá. También vamos a hablar de boxeo. Se ha publicado que hay una alianza entre Miguel Cotto Promotions y una entidad que tiene como socios a ex campeones mundiales. Les voy a dar los detalles. Y por último, tema obligado, el baloncesto superior nacional. Ayer los Cariduros de Fajardo provocaron un séptimo juego. Todo el análisis aquí en Más de una milla. Así es que gracias a todos ustedes por estar ahí. No se vaya nadie. Vamos a llamar a Glorimar Ortega ahora mismito. Vamos a hablar con ella sobre el voleibol superior femenino. Esa victoria de las Pinkins de Corozal ayer que las llevó a la serie final contra las Criollas de Caguas. Buenas tardes. Buenas tardes, Glorimar Ortega. Gracias por estar con nosotros aquí en Bonita Radio en Más de una milla. Saludos. Saludos, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Ahí estoy poniendo la imagen para que todo el mundo vea con quién estoy hablando, Glorimar. Hay serie final confirmada, las Criollas de Caguas contra las Pinkins de Corozal. Pero antes de eso, quisiera comentar contigo, aprovechar que estás con nosotros, sobre la situación que denunció Shirley Ferrer sobre la violencia en las gradas y el racismo que ella ha denunciado. Yo quiero preguntarte lo primero. Tú
¿Viviste esto cuando estabas jugando en el voleibol superior femenino y cuál ha sido tu experiencia en esa, en ese escenario? Pues mira, buenas tardes, ¿verdad? A todos los radioescuchas, fanáticos, seguidores del deporte. Para mis tiempos, te voy a ser bien honesta, yo he escuchado de todo, pero Mona nunca lo había escuchado. Yo sí he escuchado, por ejemplo, a Yetzabel en Carolina, las finales contra Caguas le decían Yeguabel, le llevaban pancarta. Escuchaba a Eva que le decían la vaca mu para cuando salió esa canción. Le gritaban a las jugadoras veteranas, le gritaban vieja, pero nunca había escuchado un comentario racista, o sea, nunca. Y como menciona Shelly en el video, al final ella lo que menciona es que lo más que le preocupa es que una niña de 9 años se lo dice y sus papás se echan a reír. Y es como que, mano, ¿en qué cabeza cabe, o sea, sacar un comentario racista? O sea, si quieren gritar lloronas o no puede con la presión o cualquier cosa que quieras distraer la, ¿verdad?, la concentración, pero no hay que llegar al insulto de ningún tipo. Todo el mundo habla de los tiempos de antes, Sí, en los tiempos de antes habían esclavos. En los tiempos de antes se maltrataba a la mujer, en los tiempos de antes la mujer era la sirvienta del hombre. Ya estamos en el siglo XXI y todavía vemos cosas que, no, antes se hacía, pero es que si antes se hacía no significa que se tenga que seguir haciendo, o sea, tenemos que evolucionar en todo el sentido de la palabra. A mí me parece. Y esa es mi forma de pensar. Gracias. A mí me parece que todo esto también se dio en la misma semana donde hubo eventos de violencia en los juegos de baloncesto, particularmente en la serie de los Cangrejeros y los Atléticos. Y es un tema que yo he tocado en este programa con profesionales, particularmente sobre esa violencia que se ha normalizado en los espacios deportivos. Porque ciertamente alguien le dice un comentario como ese a Shelly, a cualquier persona fuera de una cancha de baloncesto o de voleibol o de cualquier escenario deportivo, y no lo se percibe con lo mismo, con la misma, de la misma manera que fuera de la cancha, o sea, dentro de la cancha. Siempre va a haber ese elemento que se ha normalizado, ese tipo de acto violento dentro de una cancha. Por eso yo quería preguntarte si tú habías estado presente en ese tipo de situación. Me acabas de decir que habías escuchado cómo le has gritado a jugadoras, pero esa violencia está presente y tú la pudiste experimentar, Glorimar. Violencia, sí, siempre con los fanáticos. Normalmente es cuando están tomados, manos, que dicen cosas que, pues, que no están en, no sé, capacitado, uh-huh, o no sé cuál sea la palabra. Pero yo creo que se debería poner, no sé si ustedes se han fijado, en los Vaqueros de Bayamón hay una seguridad especial dentro de la cancha, y yo creo que deberían hacer eso en pues si los equipos no cuentan con el dinero suficiente, por lo menos semifinales deberían hacerlo. Si es una seguridad que ponen para solo para jugador, coaching staff y árbitro. Entiendo. Deberían hacer eso. Todos los equipos, ya sea baloncesto o voleibol, porque la cancha es algo, o sea, por ejemplo, en pelota, los fanáticos están bien lejos, pero en baloncesto y voleibol, que el fanático tiene sillas dentro de la cancha, cualquier miembro del equipo está dentro de la cancha, yo creo que deberían poner seguridad, o sea, debería ser un requisito. Sí, la verdad es que hay que tomar acción. Yo creo que la responsabilidad cae en todas las personas que participan de un evento deportivo, sea jugadoras, jugadores, fanáticos que están allí, denunciar que hay personas que están asumiendo esa actitud. Los equipos tienen que tomar acción, como tú bien dices, contratando seguridad particular en juegos que se sabe que las emociones están altas. También la liga tiene que tomar acción en cuanto a esto. Así es que esto es un trabajo de grupo y es un efecto social definitivamente, Glorimar. Así es que gracias por compartir con nosotros tu punto de vista en cuanto a esto. Pero vamos entonces a entrar al análisis de las semifinales y la final. Ya tenemos ya la final ya cuadrá. Las Criollas de Caguas van a su séptima serie final consecutiva, Glorimar.
contra las Pinkins de Corozal, yo lo primero que te quiero preguntar, ¿algo te sorprendió en cuanto a estos resultados de la serie? Pues mira, yo pensaba que Manatí y Corozal se iban a ir a 6 o 7 juegos, honestamente. Pero Corozal, la ofensiva de Corozal fue mucho más poderosa, y esto se debe, y lo he dicho en mis redes sociales, al trabajo excelente que hizo Ray Mariel y Santos de involucrar a sus centrales como primera o segunda opción ofensivamente, y creo que lució espectacular en esta serie. Fue de Ray Mariel y Santos, sin ningún temor a decirlo. Ray Mariel y Santos hizo nada más y nada menos que 29 asistencias ayer en este juego, que se extendió a los 5 sets, sin duda alguna. Fue sí, el anterior creo que hizo 31, 33, o sea, ella, yo no la había visto nunca jugando tanto con los medios. Yo creo que ella utiliza los medios especialmente en la bola 3, en la bola fly, siempre estuvo moviéndolas todo el tiempo. Entonces así sus esquinas, su atacante Spike quedaron un poco más abiertos, ¿verdad? Más abierto el bloqueo, quedaba abierto, y entonces sus atacantes podían rematar en el hueco. A y ver. Pues, y Manatí prácticamente dependió solamente de una jugadora ofensivamente. Dependió, o su colocadora cargó, porque, ¿verdad?, no vi mucho balón para las medias, no vi mucho balón para la jugadora opuesto. Todo el tiempo era para Lindsay Starcher, que fue la jugadora que cargó, ¿verdad?, prácticamente ofensivamente el equipo. Además de las 29 asistencias, Ray Mariel hizo 15 defensas ayer. La líder del equipo fue Brittany Abercrombie con 23 puntos, 22 en ataques, 15 defensas también. Ronica Stone con 15 puntos, hizo 5 puntos en bloqueo. Glorimar Peyton Caffey con 14 puntos y 15 defensas. Falló 4 servicios directos, y lo mismo Dalí Santana, que hizo 10 puntos, 8 en ataque, con 19 defensas, y falló 5 servicios directos. Ese tipo de error, porque los servicios que tú fallas es un punto automático para tu oponente, ese tipo de error le puede costar mucho contra un equipo que juega casi en más alto nivel como las Criollas de Caguas. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? Pues mira, Corozal, para poder ganarle a Caguas, ya ellas, ¿verdad?, le han ganado 2 veces, pero la realidad es que Caguas nunca ha estado completo, o el equipo que Caguas le había presentado a Corozal no es el mismo de ahora. Caguas ha ido acoplando poco a poco, y Caguas siempre gana o siempre llega a la final porque el pick de su equipo es de semifinales en adelante, y eso es algo que nadie entiende. O sea, por ejemplo, un equipo como Manatí, cuando mejor se vio fue al principio de temporada, que estaba en los primeros 2 lugares todo el tiempo, y después como que tuvieron un slump, y eso se debe mucho a la preparación física. O sea, Caguas es un equipo que pues se mantiene muy bien físicamente, y sus jugadoras llegan a su peak ahora. Entonces Corozal, con la entrada de Dulce María, Corozal tiene otra, ¿verdad?, otra dimensión. Si Ray Mariel sigue utilizando las medios, el bloqueo de Caguas va a tener, no es que vaya a tener problemas, pero van a tener que tomar decisiones si o me voy con Dulce o me voy con Abercrombie, porque la jugada hacia lados es rápida. El sistema de juego que ambos equipos vayan a demostrar, yo creo que esto va a ser, en vez de Caguas y Corozal, como Carlito versus Ángel. Mami. Porque Ángel va a tener que montar una ofensiva para que Caguas no pueda tocar balones en el bloqueo, porque, ¿sabe?, Corozal sabe que si Caguas levanta el balón va a ser bien difícil defenderlo, no porque no puedan, sino porque la ofensiva de Caguas es fuerte por todos lados. Entonces Corozal, ayer Dali fue bien importante, tanto en el pase como ofensivamente, aunque haya cometido muchos errores en el servicio, pero atacando lo hizo mejor que otras veces. Y creo que ese es otro plus para Corozal. Entonces, creo que va a ser el juego. Por ejemplo, si Caguas decide jugar mucho balón 3 con Diana, es la bola entre la 3 y la 4, o si desea, o si Carlos pone a Diana a jugar mucho la bola slide, que con esa bola fue que, de hecho, le ganaron a las Changas de Naranjito aquel año. No pudieron parar a Diana en el balón slide. Pues hay que ver, pero yo vi a un Corozal, de verdad, atacando slide, atacando la bola zaguero por el 1. Para los fanáticos que no entienden, ese es el balón que Piquisoto en sus tiempos atacaba mucho, de la zona zaguera, que Abercrombie lo hizo. Entonces, yo creo que va a ser una serie bien interesante, de verdad, y va a ser el más que lo quiera.
Yo mencioné lo de las fallas en los servicios directos, porque yo entiendo perfectamente también que hay servicios que son bien ofensivos y que son de alto riesgo, porque lo que usted quiere es poner, no, tratar de que se pase, no llegue con facilidad. Pero contra un equipo como Caguas, que aprovecha todas esas oportunidades y se monta en unos rallies de 6 o 7 puntos que después es difícil de cogerla, pues me parece a mí que ese tipo de error, esos riesgos se deben medir. Sí. Ajá. Y también Caguas es un equipo que es bien raro que traiga más de 6 errores por set. Exacto. O sea, que Corozal no dependió, porque no podemos decir que dependió, porque si juegas en un equipo no tienes culpa que el otro equipo haya hecho muchos errores. Pero muchos de los puntos de Corozal eran errores de Manatí. Por ejemplo, en las estadísticas de ayer, Manatí hizo más de 20 errores en ataque, 10 errores en servicio, y ahí tienes casi set y medio, más los errores obviamente que no están en las estadísticas. Y Caguas no va a hacer eso. Entonces Caguas también es un equipo que te juega duro todo el tiempo, aunque esté jugando malo, juegan duro. Y Corozal necesita, ¿verdad?, mantener ese temple de no desesperarse y seguir su juego punto a punto. Yo creo que Ángel tiene esa estamina, tiene esa paciencia para que las jugadoras no se desesperen. Pues Caguas ha vivido esto por los últimos años, y como mencionó Carlitos en mi podcast, ¿verdad?, que estoy haciendo, él menciona que las jugadoras, la base de sus jugadoras, lo que es Chara, Karina, Diana, son jugadoras ganadoras, que les gusta ganar, ¿ves? Y entiendo. Esa es la chispa, esa es la esencia de Caguas. Pues tienes un dirigente que es ganador, que hace que las jugadoras se sientan ganadoras, que hace que tus jugadoras jueguen duro todo el tiempo. Y si Ángel logra eso con la finis en esta final, va a ser una serie larga. Te voy a hacer una pregunta. Esta serie final arranca el 6 de agosto, porque van a estar recesando, porque la selección nacional femenina tiene compromiso en Croacia en el Challengers Cup del 28 al 31 de julio. ¿Este receso a quién podría afectar más, a Caguas o a Corozal? ¿A quién debería afectar más o a beneficiar? ¿A quién le debería afectar más este receso de entre series? ¿A Corozal o a Caguas? Caguas lleva ya varios días que no está jugando. Mira, yo creo que le beneficia a ambos equipos, porque las jugadoras necesitan descanso. O sea, yo creo que Corozal sale más beneficiado, ¿verdad? Porque su serie fue más larga y fueron muchos back-to-back. Pero las muchachas van a poder descansar lo necesario. Un descanso activo. Claro. Pues estás descansando, pero te mantienes haciendo, ¿verdad?, tus cositas. Y Caguas, para mí, es irrelevante, porque ellas llevan tantos años juntas que honestamente pienso que no les hace ningún efecto. Pero Corozal le conviene muchísimo para que descansen. Una Ray Marieli que la vimos, ¿verdad?, en las transmisiones, que le dolía mucho el dedo. Uh-huh. Dali, los juegos que juega y no juega. Dulce María, que estuvo, ¿verdad?, fuera un tiempo en la temporada. Yo creo que Corozal sale ganando en este sentido de descanso. Bueno, no te voy a preguntar quién va a ganar esta serie, pero sí te voy a preguntar si se acaba en 4 juegos o no. Sí, ¿qué, perdón? Si se acaba en 4 juegos consecutivos o se va a más de 4 juegos. No, yo creo que esta serie se puede ir en 6 juegos. Okay. Como te dije, si Corozal mantiene la calma, y, ¿verdad?, y no se desespera, se pueden ir a 6 juegos. Muy bien. Antes de que te vaya, antes de que te vaya, Glorimar, comparto contigo que la selección nacional U19, que está jugando en Tulsa, Oklahoma, en la Copa Panamericana, está jugando ahora mismo con México en los cruces, y están en el tercer set, está 1-1. Puerto Rico perdió el primero y ganó el segundo, y está ganando el tercero 19-16. Y lo traigo porque tú habías comentado la primera vez que hablamos la semana pasada sobre la inversión de Caguas en las jugadoras nativas y cómo eso le ha resultado. Y ver estas selecciones jóvenes que están haciendo ese gran trabajo en las competencias, pues va a tener un resultado en nuestras selecciones adultas y en nuestra liga. Sí, yo pienso que
Digo, yo no pienso, está probado que el rendimiento de un atleta, especialmente, ¿verdad?, a nivel internacional, profesional, el 70% es preparación psicológica. Uh-huh. Y yo creo que estas jóvenes, si ellas se mantienen fuertes mentalmente y logran, ¿verdad?, llegar a las primeras dos posiciones en ese torneo, yo creo que va a ser bien beneficioso para su estado, mental, a través de los años, porque pues van a tener una experiencia bien positiva, y luego de ahí eso es lo que van a recordar, ¿ves? No, claro. Todo el tiempo como que no, perdimos con Dominicana, perdimos con México, y arrastrar eso por el resto de tu vida en todas las selecciones, como que es algo duro, es bien difícil de sobrepasar eso. Sí. Yo creo que eso es lo que nos pasa en la selección adulta. Sin duda alguna, tiene un efecto positivo en la autoestima, en la confianza, en saber, exacto, que el trabajo realizado ha dado resultados. Bueno, Glorimar, sé que estás ocupada. Gracias por estar con nosotros y volvemos a hablar, porque esto hay que seguir por ahí para abajo analizando. Dinos dónde nuestros internautas te pueden ver y escuchar, porque yo sé que tú tienes un proyecto de podcast que se llama Desde el Otro Lado de la Cancha, Glorimar. Sí, mira, estoy haciendo esto con Kelvin Sánchez, que él no es productor ni nada, pero pues somos dos personas que amamos este deporte, y hace falta que la gente nos conozca, hace falta que la gente conozca quiénes son los voleibolistas, quiénes son los dirigentes. Más análisis, lo que estamos haciendo aquí hoy, más análisis de los juegos de voleibol, para que así la gente se entretenga, aprenda, y como ya te mencioné, que nos conozcan, porque la realidad es que, Ángel Pérez, dirigente de Corozal, ¿quién es Ángel Pérez? Exacto. ¿Me entiendes? Ya hice la de Auricruz está bien interesante, porque le hice preguntas, no sé si la pudieron ver, ella menciona que ella iba antes a las prácticas con su mamá en una piscicorre, en una bobita de estas públicas. Sí. Y hoy día Auri se puede decir que, por lo menos en Puerto Rico, del voleibol es la jugadora que más dinero ha hecho. Claro. Jugó 15 años en Europa, y en Europa no tienes que rendir planilla. O sea, que todo lo que ella obtuvo, pues lo tuvo por su propio mérito. Y pensar que una jugadora de una piscicorre que tiene su guagua de muy buena marca hoy día, es como que wow. Es una historia de entrevista bien interesante. Una historia de éxito. ¿Cómo se llama? El podcast se llama Del Otro Lado de la Cancha, ¿y dónde lo pueden ver? Mi canal de YouTube, Glorimar Ortega Negrón, se pueden suscribir, y ahí voy a estar subiendo todo lo que tenga que ver de voleibol, ya sea entrevistas, análisis, y hasta lo que doy en las clínicas de voleibol para, ¿verdad?, para los dirigentes o jugadoras que quieren hacer entrenamientos en su casa, pues ya tienen información. Pues ahí está. Muchas gracias, Glorimar, por estar con nosotros. Hablamos pronto y éxito. Gracias. Buenas tardes. Bueno, amigos y amigas, ahí estuvo Glorimar Ortega con nosotros, igual que la semana pasada, haciendo el análisis pertinente sobre el voleibol superior femenino, que ya tenemos una serie final cuadrada entre las criollas de Caguas de Alexa Paola y las Pinkins de Corozal. Eso es lo que hay con el voleibol superior femenino. Les repito que esta serie final comienza el 6 de agosto, porque la selección nacional adulta tiene su compromiso en el Challengers Cup en Croacia del 28 al 31 de julio. Por lo tanto, no se va a jugar la serie final mientras nuestro equipo está allá en ese compromiso. Estoy aquí ahora poniendo, sé que estaba por ahí Alexa Paola comentando, que dijo que la serie va a estar muy interesante, y dijo algo que me parece interesante también, que muchas de las jugadoras de la selección nacional están son de las criollas de Caguas. Así es que es interesante eso, porque esas jugadoras se mantienen activas. Fefa Enright, Neira Ortiz y demás están en la selección nacional y van a ir para allá. Pero la pregunta que le hice a Glorimar sobre a qué le afecta, pues no necesariamente fue de la manera negativa, sino cómo afecta, quién sale más afectada, porque Caguas ya lleva unos días sin jugar. Sé que, como ya dice, están haciendo sus cositas. El dirigente Núñez es un dirigente que trabaja mucho la condición física, porque precisamente el juego de ayer entre las Pinkins y las Atenienses, que las Pinkins arrancaron adelante 2-0 y después las Atenienses le empatan el juego
y tienen que ir a un set decisivo. Ese set decisivo siempre, siempre se resuelve por quién, cuál de los dos equipos tiene más condición física, cuáles pueden seguir pegándole a la bola, cuáles llegan más a la defensa, al pase. Así es que eso es sumamente importante. Déjenme volver aquí a darle, refrescar el juego entre Puerto Rico y México allá en Tulsa, Oklahoma. Puerto Rico ganó el tercer parcial, ahora domina el juego 2-1. Esto es en los cruces del torneo U19 de allá en Tulsa, Oklahoma. Puerto Rico contra México está jugando. Puerto Rico está dominando el partido 2-1. Así es que ahorita regresamos acá a ver cómo está ese juego. Bueno, vamos entonces a, gracias a Alexa Paola por siempre estar escuchando. ¿Dónde se encuentran los podcasts? Del otro lado de la cancha, en YouTube. YouTube, Glorimar Ortega Negrón. La puedes buscar ahí. Entrevista excelente. Y esa entrevista que ella mencionó con Auri Cruz es sumamente buena. La intención de Glorimar en todo esto es hablar del voleibol superior, porque no hay muchos foros donde se hace el análisis y se habla sobre las jugadoras y jugadores y todo su trayecto para llegar a donde están y dónde están hoy, como Glorimar, que no solamente hace los podcasts, da clínicas a jóvenes, a niñas y niños y jóvenes en el voleibol. También da clínicas a entrenadores y entrenadoras. Ella está envuelta en el deporte que tanto ella quiere y ella ama. Así es que gracias siempre a Glorimar Ortega por darnos su tiempo y volveremos a hablar con ella. Bueno, vamos a pasar del tema del voleibol al Mundial de Atletismo en Oregon. Ayer hubo dos boricuas que estuvieron compitiendo allá. Voy a empezar por Coralis Ortiz. Coralis Ortiz hizo historia ayer. Hizo historia porque es la primera atleta, y yo ayer en el programa había dicho que lo histórico de su participación era porque era la primera mujer en competir en jabalina. No, yo estaba equivocadísimo. No solamente la primera mujer, es la primera atleta, hombre o mujer, que compite en un mundial en un evento de lanzamiento. Lanzamiento puede ser jabalina, puede ser la pesa, puede ser el disco. Es Coralis Ortiz la que hizo esa primera aparición en un evento mundial tirando la jabalina. Los resultados de Coralis Ortiz ayer, pues fueron, a mí me parece, muy buenos. Ella no clasificó a las finales, pero llegó en la 14ª posición tirando 58.52. Estos atletas tienen 3 intentos, amigos y amigas, 3 intentos de lanzar la jabalina, y la mejor puntuación de esos 3 intentos son las que se toman en consideración para entonces determinar si clasifica o no clasifica. En el caso de Corali, llegó en la 14ª posición tirando 58.52, pero aquí entraban 12 atletas a la próxima ronda. Ella se quedó por 2 posiciones. Pero habían 2 maneras de clasificar. O usted tiraba 62.50 metros o más, y esa la clasificaba inmediatamente, o estar dentro de las mejores 12 puntuaciones debajo de ese puntaje de los 62.50. Las únicas en marcar o superar los 62.50 fueron Haruka Kitaguchi de Japón, que tiró 64.32, Shijin Liu de China, que tiró 63.86, y Liveta Yasifnaile de Lituania, que tiró 63.80. Todas las demás tiraron por debajo de esa puntuación de 62.50. 4 atletas superaron los 60 metros, y la puntuación más baja que clasificó fue de 59.06. La nuestra tiró 58.52, que ella dijo que normalmente ella había superado los 60 metros ya. Aseguró que ella había tirado más de 60 metros este año en los entrenamientos o en las competencias previas a este mundial. O sea que si ella hubiera tenido ese 60 metros, hubiera clasificado. Claro, ella dijo que ella normalmente su primer tiro no es el mejor de los 3 que ella hace. En esta ocasión no pudo superar los próximos 2 tiros al primero de 58.50, y esa fue la marca que entonces se registró
para determinar si es que ella no entraba a esa final. Pero es la primera vez que participas en un ambiente como este, en un evento tan grande como este, con competidoras de lo mejor, el mejor nivel que existe en el mundo. Y aquí está Coralia Ortiz abriendo otra puerta más para el deporte puertorriqueño, en específico para el deporte femenino puertorriqueño. Así es que muchísimas felicidades a ella y gracias siempre por la representación y el sacrificio que hacen. La otra boricua que estuvo ayer compitiendo fue Gaby Scott, que estuvo en la semifinal de los 400 metros. Llegó en la posición número 20 en los 400 metros lisos con tiempo de 51.97. Aquí clasificaban las mejores dos de cada uno de los hits. O sea, habían tres hits para sacar las clasificaciones. Entraban las que llegaran en las primeras dos posiciones en cada uno de esos hits. Y entonces los dos mejores tiempos adicionales a esos mejores tiempos de cada uno de los tres hits. Así que entraron ahí las ocho competidoras para la final. Pero de esas ocho que entraron, la región caribeña tiene muchísima representación. Miren, tienen a seis atletas que están dentro de esa final. La dominicana Marilady Paulino hizo el segundo mejor tiempo de la tarde, o sea, entra a la final con el segundo mejor tiempo. También la dominicana Fiordalisa Cofield también clasificó. Además, Shonay Miller Uibo de Bahamas fue la que mejor tiempo registró entrando a la final. Candice McLeod de Jamaica y Stephanie Ann McPherson, también jamaiquina, entraron a este evento final de los 400 metros lisos. Y Sada Williams de Barbados también clasificó en este evento. Así es que la región caribeña está debidamente representada. 6 de las 8 competidoras que van a correr en esa final de los 400 metros son caribeñas. ¿Por qué esto es importante? Porque esas son las competidoras que Gaby Scott va a ver con más frecuencia en los eventos regionales. Porque esa es la región donde Puerto Rico participa, la región caribeña y centroamericana. Igual que en el béisbol, por ejemplo, que los equipos juegan muchísimas más veces entre los equipos de su división que los de otra división y mucho menos con los de la otra liga. Pues es lo mismo aquí. Usted compite muchísimas más veces con las competidoras o competidores de su región, de la subcontinente y después del mundo. Por lo tanto, es importante para Gaby Scott y todas las competidoras puertorriqueñas, competidores que están envueltos en el atletismo, saber que las 6 más rápidas que están ahora van a correr en este mundial, en una final que tiene 8 competidoras, 6 de ellas son de la región. Por lo tanto, Gaby Scott, en su esfuerzo por mejorar, pues tiene una buena referencia y tiene una buena posición en esta región caribeña. Así es que por eso es importante mencionar, no solamente para las personas internautas de Bonita Radio, que pueden son dominicanas, dominicanos, en el caso de Marilady Paulino y Fiordalisa Cofield, también hay personas de las Islas Vírgenes y de Barbados y de Bahamas que están en el área. Así es que, además de darle la información, saber que mientras mejor nivel en la región, mejor para todo el mundo. Así que éxitos a ellas para en esta final de los 400 metros. No se olviden que Yasmín Camacho Quinn, Paola Vázquez y Aiden Owens todavía faltan a ellos por competir en este mundial, y ellos arrancan, debutan el sábado. Tanto Paola Vázquez como Yasmín Camacho Quinn en los 100 metros con vallas tienen los dos eventos, el clasificatorio, las semifinales y finales. Y entonces Aiden Owens empieza el decatlón el próximo sábado, compite el sábado en 5 eventos y el domingo en 5 eventos más. Así que mucho éxito, medallas, expectativas de medalla en ambos, en Yasmín Camacho Quinn y en Aiden Owens. Esperamos que Paola Vázquez también se cuele ahí en el baile de las medallas. Así que mucho éxito a ellos. Son las 6:36 y aprovecho para recordarles, amigos y amigas, dónde estamos. Estamos en nuestra página de internet, bonitasradio.net, que ahí puede acceder todo el contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, puede hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. ATH, pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284,
PO Box 1940-00, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerda que estamos en Twitter, Bonita-Radio, y en Instagram como Bonita Radio. iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, a cualquier hora y en cualquier lugar nos puede escuchar, y nuestro canal de YouTube, que está 24/7 para ustedes. Gracias siempre a nuestros auspiciadores, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento. La cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro, y Buen Vecino Café. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes por su sintonía aquí. Seguimos con Acción Deportiva. Vamos a hablar de boxeo. Esta semana se anunció que Miguel Cotto Promotions, la compañía promocional de Miguel Cotto, el ex campeón mundial, se asoció con la compañía ProBox TV. Es esa compañía que está ahí. Esas personas que están en esa fotografía son, de izquierda a derecha, Antonio Tarver, ex campeón semipesado. El señor Juan Manuel Márquez, ex campeón en cuatro divisiones, uno de los mejores boxeadores que ha dado México. El que noqueó a Manny Pacquiao, a ese mismo. Uno de los tres que noqueó a Manny Pacquiao. Lo que pasa es que la gente solamente se enteró de una de las noqueas que le dieron a Manny Pacquiao, pero a Manny Pacquiao lo noquearon dos veces temprano en su carrera. El que está al lado de Juan Manuel Márquez con el chaquetón gris se llama Poli Malignaggi. Ese peleó, fue campeón en las 40 y, 100, en las 40 y 47, el Junior Welter y Welter. También peleó con Miguel Cotto, un peleón que dieron en el Madison Square Garden. Y el que está a mano derecha es el legendario Roy Jones Jr., uno de los mejores boxeadores que ha dado este mundo. Esto, ellos se han asociado con el promotor Gary Jonas para proponer este proyecto, se llama ProBox TV, que pretende hacer, dar cartelera. Es una aplicación de suscripción. Entiendo que es $1.99 al mes que usted paga y tiene acceso a las carteleras y otras presentaciones que ellos dan, como podcast y análisis y demás. Pero ellos han venido a Puerto Rico porque, claro, Puerto Rico es un área caliente del boxeo, y saben que aquí hay muchísimos prospectos que podrían darle a ellos la oportunidad de presentar carteleras en Puerto Rico, de puertorriqueños desde Puerto Rico. Y eso es bien positivo para el boxeo y deporte puertorriqueño. Puerto Rico en un momento dado fue uno de los sitios premiers para presentar carteleras de boxeo para el mundo entero. Aquí peleó George Foreman, aquí peleó Muhammad Ali, aquí pelearon los Wilfredo nuestros campeonatos mundiales, aquí peleó Durán, aquí ha peleado mucha gente. Y hubo un momento en los 70 y los 80 que era recurrente las grandes carteleras de boxeo, que no necesariamente tenían un puertorriqueño, sino que era que Puerto Rico era un destino de boxeo bueno para los promotores y garantía de que se iba a llenar el coliseo o la sala donde iban a hacer la cartelera. Así es que esta propuesta de ProBox TV y Miguel Cotto Promotions, a mí me parece que es importante no solamente mencionarla, sino darle seguimiento y que los medios estén envueltos en este esfuerzo. Ahí tienen a Miguel Cotto y a Juan Manuel Márquez, que en un momento dado se pensó que iban a tener su pelea, o ellos tenían interés de tener pelea, inclusive después de retirarse. Pero ahí estuvieron en esa conferencia de prensa que se dio el pasado lunes, fue esta conferencia de prensa en el Coliseo Roberto Clemente. Y va a haber una cartelera el próximo 19 de agosto, ahí en el Clemente. También van a haber dos carteleras más este año, bajo esta alianza, el 26 de octubre y el 16 de diciembre. Miguel Cotto y su compañía de promoción están enfocados en abrir talleres para los boxeadores puertorriqueños, en el reclutamiento de ese talento para ir desarrollándolo. La exposición es importantísima. No es solamente la exposición para una audiencia de televisión y demás, sino la exposición a las personas y a las entidades y las compañías que invierten en ese tipo de talento de boxeo. Para que usted pueda saber cuál talento es bueno, usted tiene que verlo, y para eso se necesita esa exposición, y Miguel Cotto Promotion está buscando eso, la dirección del boxeador,
ponerlo en las mejores manos posibles, protegerlo de una industria que sabemos que tiene muchísimas malas mañas, inclusive criminales, protegerlo, llevarlo por esa dirección correcta y que su no solamente su carrera, protegerla, sino la salud del boxeador también, proteger a los boxeadores de ellos mismos, es importantísimo. Miguel Cotto demostró que él tenía muchísima conciencia de cuando él quería acabar su carrera. No ha caído, al menos no ha caído, y no me parece que caiga en la cosa de voy a regresar, sino que su planificación de su carrera la ejecutó, se retiró antes de cumplir los 40 años, tuvo una carrera extraordinaria, muchísimas bolsas millonarias a favor de él, muchísimos campeonatos mundiales, de hecho es el único boxeador masculino que tiene más de 3 títulos mundiales tiene más títulos mundiales en pesos distintos, en 4 divisiones distintas. Así es que Miguel Cotto tuvo una carrera extraordinaria, una de las mejores carreras que ha tenido cualquier boxeador puertorriqueño, que es una cuna de campeones mundiales. Y por eso es el interés de esta compañía Pro Box TV para venir acá y aliarse con Miguel Cotto Promotions. La calidad del espectáculo también es bien importante. La razón por la cual las cadenas como HBO y Showtime fueron... HBO particularmente, que ya no presenta carteleras de boxeo, era donde la mayoría de esos eventos boxísticos se daban, las más grandes peleas, porque su presentación del espectáculo, la manera que contaban las historias de los boxeadores, el interés de su grupo de comunicadores, dirigidos por Jim Lampley, que era, me parece a mí que es uno de los comentaristas más eficientes y más emotivos, emocionales que daba cuando contaba la historia, que no solamente la que usted estaba viendo en el ring, sino la historia de los boxeadores y de las personas alrededor de esos boxeadores, era para mí interesantísimo, era lo mejor que yo he podido ver. Y así es que esa calidad del espectáculo es importante, por eso es que esto hay que darle la oportunidad para que sigan adelante y que ese taller de boxeo puertorriqueño resurja y resurja como merece, porque Puerto Rico tiene muchísimo que ofrecer en el boxeo. Bueno, vamos a pasar al último tema, que obviamente es el tema obligado, el baloncesto superior nacional. Pues hay un séptimo juego, se los había dicho hace 2 o 3 días. Huele a séptimo juego, de la manera que Ponce ganó, el juego que ganaron en Ponce para irse adelante 3-2. Yo les dije, ganaron, pero no me gusta tanto. Así que bueno, un séptimo juego. Y en efecto, es lo que vamos a tener. Los Cariduros de Fajardo le dieron una salsa ayer a los Leones de Ponce, 116-95. Pero yo quiero ser más específico. La salsa que le dieron tiene más peso o más valor porque se la dieron en la segunda mitad. Miren, la primera mitad se acabó 53-51 a favor de Fajardo. Ellos ganaron el primer parcial 28-23 y perdieron el segundo 25-28. O sea que Fajardo se fue al descanso adelante por 2 puntitos, 53-51. O sea que el juego estaba en manos de cualquiera de los dos. Pero cuando regresaron del descanso y empezó el tercer parcial, Fajardo le dio 39-21 ese tercer parcial. Meter 39 puntos en un parcial es difícil. Meter 39 puntos en un parcial de 10 minutos es extraordinario. El nivel de ofensiva del equipo de Fajardo era inalcanzable ayer. Y si ellos presentan un juego no igual, similar al que presentaron ayer en Fajardo, no pierden esta serie contra Ponce. Se los digo seriamente. Esta demostración ofensiva del equipo de Fajardo fue extraordinaria. Miren, Terrence Jones metió 30 puntos con 13 rebotes. Emi Andújar metió 22 puntos, recogió 6 rebotes y repartió 8 asistencias de B. Alex Abreu metió 20 puntos y repartió 7 asistencias. John Holland metió 20 puntos y Víctor Roth metió 19 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Entre los 5 jugadores hicieron 111 puntos. Amigos y amigas que me escuchan y me están viendo, esta demostración, explosión ofensiva del equipo de Fajardo es extraordinaria. Y si esto es lo que esta gente va a presentar en el Pachín Vicens mañana en el séptimo juego, olvídese de los peces de colores. Yo les había dicho a ustedes que
ese juego donde Ponce ganó, que a mí me pareció que la razón por la cual ganaron, que oye, ganar es ganar, ¿verdad? Porque si no hubieran ganado en Ponce, hubieran perdido ayer la serie. O sea, no estoy menospreciando esa victoria de Ponce, pero estoy de la manera que ellos ganan ese juego es porque Yesriel de Jesús explotó con 40 puntos y contrarrestó la ofensiva de Fajardo, particularmente de Terrence Jones, porque Terrence Jones metió 35, pues Yesriel metió 40, así que tienen un más 5 ahí, más básicamente cancelas esa explosión ofensiva y te concentras en los otros 4 jugadores. El problema es que ayer esos 4 jugadores metieron 80 puntos entre ellos. Más de 80, ¿eh? ¿Cuánto metieron? Sí, 80 puntos, 81 puntos entre esos 4, más los 33 que los 30 que metió Terrence Jones, pues ahí están los 111 puntos para darle esa victoria al equipo de Fajardo. Así que mañana Ponce tiene que ir allá al Pachín Vicens a buscar esa victoria sí o sí. Los dos tienen que ganar sí o sí. Por el equipo de Ponce, Anunua Omot, el refuerzo, 20 puntos. Cameron Oliver, 17.6 rebotes y 4 asistencias. Jordan Murphy con 15 puntos, 4 rebotes. Luis López con 11.5 rebotes y 9 asistencias. Y Yesriel Macho de Jesús con 7 puntos y 7 asistencias. Yo les había comentado que a mí, que uno no puede, un equipo no puede depender de una explosión ofensiva de un jugador para tener opciones a la victoria. Y después de haber tenido un juego de 40 puntos el lunes, pues ayer tuvo uno de 7 puntos. Y decirle eso, por eso es que yo les comentaba que uno no puede depender de eso, porque no todas las noches son la misma noche. Y esa demostración, meter 40 puntos es bien complicado. Bien complicado, aunque definitivamente Yesriel de Jesús tiene la capacidad de hacerlo. Está bien demostrado. En las estadísticas de ayer, es que la ofensiva de Fajardo ayer fue extraordinaria. 59% de campo. 59% de campo. Ponce tiró para un 42. De la línea de 3 puntos, Fajardo tiró 33 veces y metió 18 para un 55%. Ponce también tiró para un 33, pero metió 13 para un 39%. La línea del tiro libre, increíblemente, Fajardo fue nada más que 12 veces en un juego donde metieron 116 puntos. 12 veces a la línea del tiro libre, metieron 10 para un 83%. El equipo de Ponce tiró para un 63%, de 16 intentos, 10 aciertos. En los rebotes parejitos, 41-40 a favor de Fajardo, pero en los ofensivos dominó Ponce 15-6. En las asistencias, los dos equipos fueron muy buenos. 29 para Fajardo, 28 para Ponce. En los cortes de balón, Ponce cortó 6, Fajardo cortó 3. En los tapones, Fajardo dio 5, Ponce dio 2. Y en las pérdidas de balón, Ponce nada más botó 5 bolas nada más en el juego de ayer, que eso es buenísimo, a 11 que botó el equipo de Fajardo. Sencillamente, una ofensiva inalcanzable. Otra cosa importante es que el último juego de esta serie que se jugó en Fajardo estuvo repleto de la fanaticada fajardeña, estuvo ahí. La fanaticada de Caridura se hizo sentir ahí en la Tomás Dones, estuvieron bien metidos en el juego y eso definitivamente ayudó al equipo de Fajardo. Siempre ayuda al equipo local que la fanaticada esté bien, bien metida en el juego. Así es que mañana a las 8 de la noche, todos los caminos conducen allá al patio de nuestro amigo, colega, colaborador Joseph Colón Torres, Ponce, Puerto Rico, a ese edificio que tienen en pantalla, el auditorio Juan Pachín Vicens, que les apuesto lo que sea que va a estar así mañana y más lleno, porque ahí el tercer piso no está lleno. Mañana la Pachín Vicens debe estar abarrotada de gente. Eso es una cancha también incómoda cuando está lleno de los fanáticos y más en un juego decisivo como el de mañana. La diferencia entre el Pachín Vicens y el Arquelio Torres, que yo hablo tanto del Arquelio Torres, es el tamaño. O sea, cuando usted está en la cancha del Pachín jugando, usted no siente que esa fanaticada está encima suyo. Usted siente que la fanaticada está alrededor suyo. Por lo tanto, no es el mismo efecto. Pero cuente y jure usted que mañana el Pachín Vicens va a estar repleto. Así es que, así las cosas, la Pachín Vicens mañana albergará el séptimo juego para decidir quién va a pasar a la serie semifinal contra los Vaqueros de Bayamón.
que ahí está el calendario para que usted lo ponga en la nevera. Si usted es fanático de los Vaqueros o usted es fanático o fanática de Ponce o de Fajardo, pues sepa usted que depende del equipo que usted, de quien pase, pues esas son las fechas. El primer juego sería el lunes 25 de julio, y por ahí para abajo, el 29, el 2 de agosto, perdónenme, el 25 de julio, el 27, el 29 y el 31. Eso que usted ve en blanco es que son los juegos que van seguros. Los que están en amarillo es de ser necesario. Todos los juegos van a ser transmitidos o por Punto 2 o por Teleisla. La serie semifinal entre los Capitanes de Arecibo y los Atléticos de San Germán arranca este sábado y lo pueden ver por Telemundo. El juego va a ser en La Petaca y Guina, así es que el 23 en La Petaca, el 26 en la Arquelio Torre. Yo les voy a decir a ustedes, si hay alguna discusión en estos días, entre hoy y mañana, de quién va a ganar esta serie, pues quién va a ganar la serie, no sé. Pero lo que sí puede usted darle por seguro es que probablemente no, Arecibo no gane ningún juego en la Arquelio Torre. Así que el 26 y el 30 de julio seguro hay juego en la Arquelio Torre. De ser necesario también hay otro el 3 de agosto. Pero arranca el sábado 23 en la Petaca y Guina, el 29 también en la Petaca. El 1 de agosto y el 5 de agosto, de ser necesario, como pueden ver ahí, el sábado va a ser por Telemundo la transmisión. El próximo juego, el 26, va a ser en Teleisla. También entonces el 28 de julio en Teleisla. Y el 30 de julio por Telemundo. Así es que pongan la nevera, que ese es el calendario del baloncesto superior nacional en las series semifinales, que ya están al otro lado. Así es que yo me voy. Los Yankees perdieron hoy su primer juego con Houston y tienen doble juego. No sé si se habían percatado, pero para que no digan que yo no dije, los Yankees los dejaron en el terreno el primer jueguito que tuvieron hoy temprano contra los Astros. El bullpen de los Astros, buenísimo otra vez. Nos dejaron en 5 hits nada más. 3-2 acabó el juego. Déjame ver cómo va ahora. El juego, estaba sonando el teléfono, me disculpan, perdónenme. Y por ahí está Cali ladrando, como pueden haber escuchado en algún momento. Bueno, pues los Yankees ya perdieron el primer juego de un doble juego que tienen hoy. Están jugando otra vez, están en la baja de la primera, está 0-0. El otro equipo que tiene doble juego hoy es los Tigres de Detroit. Ganaron el primer juego contra Oakland 7-2 en ese juego por Detroit. Javier Báez se fue de 5-3. Javier Báez de 5-3. Qué juegazo tiró. Está bateando 2-19. Anotó dos carreras. También déjame ver quién más está por aquí. Willy Castro se fue en blanco de 5-0. Déjeme ver acá por el equipo de Oakland. Vamos a ver. Bimael Machín se fue de 4-1 en esta victoria, en esta derrota de Oakland contra los Tigres. Y ellos tienen otro jueguito esta noche de nuevo a las 7 de la noche. Ya, ahora mismo. Déjeme ver cómo va el otro juego, el juego de voleibol entre Puerto Rico y México. Antes de irme, gracias a todos ustedes por siempre estar aquí, que yo a veces cojo estas pausas para darle. Puerto Rico está ganando el cuarto parcial 21-19 sobre México. Están ganando el juego 2-1. Si ganan este cuarto parcial, ganan el juego. Esta es la selección U19 femenina en la Copa Panamericana allá en Tulsa, Oklahoma. Puerto Rico jugando contra México 21-19 en el cuarto parcial, buscando la victoria en cuatro parciales. Este equipo de Puerto Rico, mañana vengo con ese resultado de este juego. Así que gracias a todos ustedes por estar conmigo en el día de hoy. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde nuevamente con más acción deportiva. Recuerden que Carmen Erick regresa a las 8 de la mañana y que nos puede encontrar en nuestra página de internet, bonitasradio.net, que ahí puede acceder todo el contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito. ATH Móvil, búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. También pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 1940-00, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Bonita-Radio en Instagram, perdón, en Twitter, y Bonita Radio en Instagram. Y nuestras plataformas digitales, que nos puede escuchar a través de iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast en audio a cualquier hora y en cualquier lugar. Y nuestro canal de YouTube 24/7 disponible para ustedes. Vaya y suscríbase. También, como siempre, gracias a nuestros auspiciadores, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up,
que tiene un 50% de descuento. La cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café ahí en La Hostos, en Atorrey. Gracias a ellos, gracias a ustedes, gracias a Alexa, gracias a Moisés. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Que descansen. Buen provecho. Chao.